Vamos a ver qué tiene para nosotros. Nuevo evento, inspección al arcón maldito. Diario aventurero. ¿Qué es esto, tío? Material de artesano legendario. El herrero puede utilizar esto para forjar el objeto legendario asidero de Pender. ¿What? Mira, una receta. En primicia, algo que no tenía ni idea de que existía. Mata 100 enemigos para desbloquear un arcón extra. En un tiempo restante, encima. Madre mía. Uf, solo he conseguido 64. Has matado un total de 69, 62, antes de que se agotara el tiempo. Y subí de nivel. Pues por eso, porque subí de nivel, si no. ¿Esto qué tiene para mí? Ah, vale, Bueno, son eventos nuevos que han salido, porque tampoco sabía que existiera esto. Pero dan recompensas estas y subí de nivel, además. Mira, una tercera habilidad, ya. Buah, si tenemos de todo. A ver, defensa. En piel adamantina. Caparazón cristalino. Aumenta la cantidad máxima de daño absorbido. Este me lo voy a poner pronto ya. Conjuración. Armadura de hielo. Te protege una barra de hielo que hiela a los atacantes. Solo puedes tener una armadura activa al mismo tiempo. Y una pasiva nueva. Evocación. Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. De momento no me voy a quedar con esta. Ah, amigo. 10 minutos. Vale. Flambergue. Me he quedado todo loco con el material este. ¿Ah? Qué grande. Un objeto legendario. Mortero y servidumbre. Terrilis machacacráneos. A veces nos conviene mejor matar a los... a los lugartenientes, porque aparte de que nos dan orbes de regeneración de vida, algunos son más molestos que el propio boss. Esto le quita más o menos el mismo daño, pero va más rápido. Perfecto. Queda uno. Bueno, lo matamos aquí y pa' casa. Nos queda poquito ya, creo, para la catedral nivel 3. Que esta no es aleatoria. Esta viene predeterminada. Predefinida, que diga. Porque aquí ya empezamos a ver. Aquí empezamos, nos encontramos con el... encontramos con el primer compañero. Ave Magistro. Ave Registro. Ave Deodar. Aquí nos encontramos con el primer compañero, que es el paladín. De vuelta a la misión. ¿Quién es? El guerrero. No tardarás en descubrirlo. Ayúdame a recuperar mi equipo y te recompensaré. Dime, ¿qué te ha traído a este sitio infernal? Tengo asuntos pendientes con el rey Esquilo. Yo también. Yo también, dice. Ah, hay que ayudarle a conseguir sus objetos y cuando lo hagamos nos acompañará. Y de hecho creo que después de esto ya es cuando viene el rey esqueleto y ahí lo dejaré. Que yo creo que por hoy... suficiente, aparte que ya se acerca la hora de comer. Y uno tiene hambre. Y hay que alimentarse, chicos. Esto es una trampa. No, no. Qué raro, esto está vacío. Normalmente esta zona siempre está a reventar de gente.
me arrastraron cerca de este lugar. ¿Quién fue? Por eso he venido hasta aquí. Por eso he venido hasta aquí. A por los cultores que están aquí a la izquierda. Por aquí. Ahí están. Está libre. No permitas que se me arme. Vístete, amigo guerrero. Cormac, guerrero de la Orden de los Templarios. Si buscas al rey esqueleto, tendrás que luchar contra Jonathan. No hay razón para que lo hagas solo. Supongo que no. ¿Por qué hablas así? Podría venirme bien contar con una lanza dispuesta. Vale, y ahora el templario tiene... Ah, pues no nos da las opciones, pero más adelante tenemos las opciones de retocarlo a nuestro gusto para que tenga una habilidad u otra. O tienen habilidades también los compañeros. Aunque los compañeros, ya os aviso, que son más figurantes que en otra cosa, porque la mayoría del trabajo, como siempre, va a recaer en nosotros. A ver, que el camino es por aquí, pero voy a continuar por esta zona a ver si me encuentro con un altar de libros que tiene que haber por aquí. Oh, otro cofre. Los libros y estos temas también de historia del juego son aleatorios también, para variar. O sea, pueden aparecer en varias ocasiones y en diferentes lugares. Se rompe el puente, tengo que ir por aquí, que hay arañas. Si es que aparecen, no aparecen. Y normalmente es por ahí. Yo, como siempre, voy a investigar antes por otro lado. A lo mejor todavía no me deja retocar al paladín porque tenemos que acabar con Jontar, que es el que protege la cripta. Que está aquí al lado, o sea, realmente no hay que moverse demasiado. Oh, mira, un raro aquí. Electricidad. De momento con esta habilidad vamos bien. Es que me quedo sin poder arcano y muero. Me falta quizá algo más de daño. O otra habilidad distinta, porque los misiles parece ser que no son suficientes. Están durando... Está durando bastante. ¿Qué me ha caído? Buah. Una de este para cazador de demonios, ¿eh? Ya verás tú. Qué útil. Pues esto antes... Y ahora me sorprendo porque me ha caído algo para cazador de demonios. Esto antes era brutal. O sea, lo que es aleatoriedad máxima. Nos corta el paso, pero la voluntad del templario es más fuerte. Templario. Fuiste un templario, Jontar. ¿Cómo pudiste sucumbir a la guerra? El Aquelarre es mi nueva hermandad, Forma. Servimos al poder que dominará el mundo. Lo que tú digas. Este es otro mini boss, o sea, este no tiene ningún tipo de complicación tampoco. Estaba cegado por la funesta magia de la Aquelarre. La traición es imperdonable. ¡Uah! Bien hecho. Gracias por tu ayuda. Te acompañaré en tu búsqueda del rey esqueleto, pero con una condición. Te encontramos los libros sagrados de Pan Dios. Me parece bien, aunque no me importaría echarles un vistazo. Entonces adelante, luchemos contra el rey esqueleto. ¿Veis? El templario es un guerrero que maneja el escudo y armas. ¿Quieres que Cormac te acompañe? Y sí. Condúcenos a la gloria. ¿Y veis? El templario, aparte de tener su propio inventario, por ejemplo, veis que tiene ese arma y ese escudo. Yo ahora tengo por aquí esto por aquí en medio, que a mí no me sirve, pues se lo puedo poner. Excelente. Y se lo equipa. Y el escudo este, que a mí tampoco me sirve, pues también. Lo mismo pasa con anillos. Y cuello, aparte de una reliquia. Anillo este no sé si dárselo. Realmente, antes los objetos que se le daban a este tipo de NPCs eran los objetos de hallazgo mágico, que también ayudaban. ¿Cómo tratan a los criminales en tu... Bueno, empieza a hablar sobre cosas de contigo. Los envían a prisión.
Qué extraño. En la orden los ejecutan sin más. ¿Veis? Ahora también tienen habilidades. El templario tiene la habilidad de curar, os cura a ti el templario, provoca a los enemigos cercanos cuando te golpean, o os otorga regeneración de vida al templario y a ti, los enemigos que golpean al templario o reciben golpes de templario se ralentizan. Vamos a probar la cura y la ralentización, por probar, realmente. Antes lo que os iba contando es que les ponían objetos de hallazgo mágico, que al fin y al cabo lo que se traduce es que te caían más objetos mágicos, básicamente. Ahora, como eso ya lo han quitado en el último parche, no sé yo qué pensar. Oh, no nos queda este piso todavía. Madre mía, pues sí que se hacía grande, sí. Este es el más grande de todos. Después de esto ya sí que viene la cripta. Sí, sí, se me está haciendo largo, es que es verdad. Con tantas cosas que decir y con tantas cosas que hablar, se me está haciendo enorme, tú, la catedral esta. Y aquí no hay ningún enemigo, qué raro, tío. Normalmente esto está siempre lleno. Me espero que haya bugs, o sea. Aunque sea Blizzard, es como todo. Siempre que en juego nuevo hay un bug. Cosechador con mortero. Estos son como los de anteriores. Estos cuando se explotan, pues mueren y explotan los que hay alrededor. Así que ya está. Vara de contusiones. Eso puede ser que nos venga, está bien. Mira, nos da más daño. Pero perdemos el 5% de reutilización de las habilidades. Así que de momento, no. Vale, la salida está ahí. Ya sale marcada. Pero la salida está aquí, ya está marcada. Pero lo siento por aquellos que no os gusten las vueltas, porque yo las voy a dar. ¡Ey! ¿Aquí un santuario de qué? De fortuna. A 25% de algo mágico y de oro. Imagino que seguirá rentando ponerle algo mágico a los seguidores. Porque los seguidores, por muy bien equipados que estén, ni os van a ayudar nunca. No van a ser nunca realmente determinantes en las luchas contra los jefes, ni en las luchas contra los enemigos. Ojo, que eso no quita que también de vez en cuando alguna jugada clave se saquen, ¿eh? Si alguna cura ahí en extremis o alguna ralentización, algo así, en un momento de verdadero apuro sí que aparecen, pero normalmente no, normalmente son carnaza que no ayudan para nada. Vuestras defensas son inútiles. Hombre, es que son esqueletos, amigo. Amigo hechicero, ¿no? No sé qué esperas. Que hay varios de estos. Como siempre, matar a los invocadores primero. Necesito poder aumenta. Mi poder aumenta. Nivel 15. Onda impactante. Onda impactante y electrocutar. Cero absoluto. Esas son las runas. A ver, electrocutar. Lanza una cadena de relámpagos que electrocuta hasta tres enemigos. Vamos a probar esto. Rayo de hielo, cero absoluto. Aumenta la ralentización y provoca a veces rayo de hielo congela a los enemigos. Me voy a quedar con el orbe arcano, los misiles no. Muy lento. Y torbellino, onda expansiva, onda impactante. Onda expansiva devuelve los proyectiles a quien los disparó. Repele a los enemigos cercanos y los ralentiza. De momento me quedo con esto. Templario ha subido el 15 y tiene arremetida, golpea con fuerza a un enemigo o carga. Meterle carga. Vale, hay que mantenerlo pulsado, si no es muy lento. T
Tiritirin. Cofre. Más enemigos ahí abajo. Es curioso, ¿no? Ver un mago con un hacha. Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es bastante decepcionante el daño, ¿eh? Bastante decepcionante para lo que pintaba. También suele pasar mucho, ¿eh? Que al ser una nueva habilidad, no te parezca buena al principio, y luego cuando tengas una runa de esas que mejoran el daño o le den una característica en concreto, se note. Y también el equipo, evidentemente. O sea, estoy jugando con un hechicero que tiene un hacha. No la tiene puesta, pero tenía un hacha de fuerza, ¿sabes? O sea, no tenía ningún tipo de sentido. Estos brazales me los voy a poner. Me dan más 18 puntos de inteligencia. Releoric, Releoric. Sin embargo, este me lo he puesto sin la velocidad, que es lo que estoy viendo ahora. Apocalipsis, eso es. Puedes matar enemigos con el mapa, ¿eh? Tienes que tener un poco de suerte. Otro gran escenario. Casi que prefiero más pegarle las orbes estas que gastan poder que no el ataque simple, que parece bastante malillo. Aumenta tu escudo de hielo, hermano. De suyo, matar un gordaco que estén todos dentro y así es reacción en cadena. Si pudiesen ver en el reino oriental de Kajistán, oí rumores acerca de unos guerreros Takan llamados cruzados. Aunque los nativos se mostraban reticentes, deduje que la orden se fundó hace 200 años, cuando Rakis condujo a su ejército de paladines al oeste. Los cruzados se fueron al este con una misión muy distinta. Este es uno de los libros que han puesto ahora nuevos con relación a la expansión de los cruzados, porque realmente antes no estaban. De hecho, ni existían. Y de hecho, no caían aquí, así que yo creo que han introducido que caiga de manera global. Porque no. Por aquí no caía ningún tipo de libros relacionados con los cruzados. Aldeano muerto. Bueno, lo único que nos queda esperar es que haya algún raro por aquí, algún tipo de jefe que siempre suelen haber. Y nada, toda la experiencia posible que podemos conseguir. Poto curativo yo siempre lo cojo como cuenta para un logro. Y por aquí hay algo. He intentado contar cuántos hemos matado, pero he perdido la cuenta. No hay nada. De vez en cuando van a hablar entre ellos, los compañeros, se van a preguntar cosas. Aquí un arcón. ¡Isa Trap! Vaya, no me lo esperaba. Suficiente poder arcano. Recupera, chicos, recupera. El problema que tenemos ahora, al ser nivel bajo, tenemos muy poco. Uy, muy poca regeneración de poder arcano. Ya por cualquier tontería, pues gastamos que no veas.
Hostia, vaya hoyo le he pegado a ese. Muchas veces cuando si veis muchos esqueletos, buscar, porque seguramente por ahí cerca tiene que haber. Este no ha sido el caso, pero normalmente siempre hay un tipo de estos invocador que hasta que no lo matas no paran de salir esqueletos por todos lados. El último intento por honrar a mi rey me atormentará siempre. En la cámara mortuoria se manifestó bajo la forma de un esqueleto demoníaco. Gorash y el resto de caballeros cayeron, pero yo seguí luchando. No, Gorash, ¿por qué tú? Vale, suficiente. Paso ya de tanto. Paso ya de los esqueletos. Aquí vamos a reconectar con esta línea de aquí. Así que seguramente hay una sala. Y por aquí iremos a parar. Oh shit. No lo visteis venir, ¿verdad? Por aquí iremos a parar seguramente al lugar de salida. O al lugar de la puerta para bajar a la cripta. El templario, tío, está ahí sufriendo con un enemigo normal. Me carga, hombre. Hazme de muro. Massacre. Y aquí cargándome 7-8 a la vez. Vale. De momento no ha habido suerte a la hora de encontrar. Cargo con demasiado. Claro, con demasiado, pues a la ciudad. No hemos tenido que es mucha suerte con el tema de los élites y los dropeos. No, directamente aquí. Reciclamos lo que no nos interese. Esto no, nada. Los grises directamente es que es autorreciclado, ¿sabes? Porque no vamos a usar ninguno. Y los que no podemos usar tampoco. Autorreciclado. Nada, esto quizá me lo pienso. Esto tampoco. No. No. Esto quizá me lo pienso. Esto tampoco. Esto no. El anillo. Esto quizá me lo guardo. Pues es que no me estoy equipando esto que... No. Y esto a ver qué es. El herrero puede utilizar esto para mejorar el objeto legendario sidero de Pinter. Eso es imposible. ¿Esto cómo se usa, tío? Debe ser. Debe ser más nivel, quizá. No tengo ni idea. Ni hablar. No, no lo sé. Bueno, ya lo investigaré. Vamos a dejar nuestros materiales. Esto lo voy a poner aquí. Y ya está, sin más dilación, vamos a terminar de limpiar la catedral, matar al rey Leoric. Y lo dejaremos aquí. Or... Ahora vago maldito por mi venerado rey. Siento que el mal me carcome los huesos. No puedo arriesgarme a poner en peligro a mi amada Tristán si pierdo el control de esta maldad que me desgarra. Debo adentrarme en el laberinto y morir solo. Bien hecho, Lakdanan. Eres un héroe. Ah, por aquí no espero nada más. No, un camino de Death End. Y por aquí tampoco no habrá nada más porque ya he encontrado todos los libros de esta zona, que eran 5, si mal no recuerdo. En todo caso, aunque no los consigas en la primera vez, siempre que vuelvas o inicies de partida y te falte alguno, siempre aparecerá. O sea, aunque aquí haya cogido, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si aquí he cogido los 5 ya, si por lo que sea no los hubiera cogido 3, la siguiente vez que hubiera venido aquí, al reiniciar la partida mismamente, si encontraba una tril de esto, seguramente me aparecería el cuarto, y así. Boom, headshot. Así que nos vamos.
directos a la salida. Que aquí he tenido suerte, me hemos salido aquí al lado. Normalmente siempre tardas un poco en la vuelta. Cripta real. Allá vamos. Vamos a cambiarnos el ataque porque no me gusta el electrocutar. No me ha gustado ninguno de estos, sinceramente. No, de escarcha la voy a dejar de momento. Quito el teleport. Espada de Leoric. ¿Qué ocurrirá aquí? Mantened las distancias. Es mi deber soportar esta carga. Que la muerte te libere de tu locura, Leoric. Traidores, incluso muertos, los ejércitos de Carduras obedecerán a su rey. Aunque tú te vieres. Básicamente es un resumen de lo que nos han contado en los libros. Vamos a ir por aquí, un momentito. Normalmente no suele haber nada, pero nunca está de más inspeccionar por ser un cofre. Entonces, normalmente en línea recta y ya está. Mira, un atril de escriba. Me alegro de que el destino... Acabamos de llegar a Tristán. Y he de reconocer que estoy consternado. Es una aldea llena de patanes junto a un monasterio de ruido indigno del rey de Caniduras. No alcanzo a comprender el empeño de Lazarus por hacer de este lugar nuestra nueva sede de poder. Ay, Lazarus, Lazarus. ¡Hostia! ¿Osáis traer el calor de la vida a mi cuerpo? ¿Blindado? Manda un logro. Aquí el objetivo es acabar con los pilares. Porque básicamente no dejan de aparecer esqueletos. Necesito poder arcano. Ay, muévete. Estoy mal herido. No pudiera haber hecho mucho más rápido lo que estoy haciendo, la verdad. Estoy un poco aquí empanado. Necesito más poder. Ahí estamos. Level 16. Burbuja temporal. Y cañón de cristal. Vamos a ver. Burbuja temporal. Fractura el tiempo y el espacio, lo que ralentiza a los enemigos a tu alrededor mientras tú te mueves sin trabas. Not bad. Y el otro, pasivo. Cañón de cristal. Aumenta todo el daño infligido un 15%, pero reduce la armadura de resistencia un 10%. Uf, no sé si merece la pena. Aquí realmente no hay nada. Quizá con suerte hay un... hay un portal. Un portal, un... un... un santuario de estos que nos permiten subir las estadísticas, pero nada más. Aquí este lugar es interesante desde el punto de vista, porque están los diarios de Leoric. Que así ves, por lo menos desde su punto de vista, qué es lo que estaba pasando. Pero nada más, no hay gran cosa. Aparte de que está a punto de morir ahí, tontamente. Por querer destruirlo todo autoattacks. No sé, por aquí abajo que hay otro. Suele haber otro atril. Pues para irme a la contraria, no lo hay. Y aquí, en este mismo lugar ya está
Ya está la cripta y el enfrentamiento. No me voy a acercar mucho por aquí. Por aquí suelen aparecer enemigos. Mira, ahí está la Trill. Lo sabía yo. Un malestar insidioso y desagradable ha invadido la mansión que ahora habitamos. Parece que al menos el joven Albrecht se divierte en nuestro nuevo hogar. A lo mejor solo padezco un desequilibrio de humores debido al reciente cambio de clima. Sí. Bueno, vamos allá. He puesto la pila adamantina, creo que puede ser más útil que no el congelar. Con la runa de hacer menos daño. ¡Nunca me derrotaré! Eso está por ver. Eso está por ver. Mucho antes que nosotros. Bueno, vamos allá. Enfrentamiento con el Rey Leoric. Este enfrentamiento, la verdad es que le temo bastante, porque pese a que soy distancia, me voy a pegar unas joyas que no vea. Vamos allá. La verdad es que la presentación está muy bien. Fijaos. Vamos allá, guapo. Esa es otra, que va invocando... aparte que va invocando esqueletos. Es que pega unos golpes bastante guapos, ¿eh? Qué lento, tío, se va a hacer esto. No tengo suficiente poder. Hay que irse con cuidado porque las joyas... Ah, yo ya duele. Bueno, vamos a aprovechar todo que... Mira, la has tuneado ahí, sí, señor. 25.000 de vida, ¿sabes? Para que vea la diferencia de vida. Oh, por suerte lo congelamos. Rey Leoric. No os podéis ni imaginar lo cómodo que es que congelarlo, tío. Yo la primera vez que jugué contra este pavo no se podía ni congelar. Bueno, yo no lo podía congelar porque mi personaje no congelaba. Entonces... Tú, como odio el hecho de la regeneración tan pequeña que tengo de energía. Me ha curado ahí, sí señor. Lo suyo es, lo que estoy aprovechando es que cada vez que invoca bichos de estos. Para rellenar mi energía. Ahí, 300. Ahí le queda poquito. Mecánica simplona, como veis. Por lo menos desde la perspectiva del hechicero. Es...
Es remarcable decir que de la perspectiva de un personaje cuerpo a cuerpo es un poquito más difícil por el simple hecho de que no tienes tantas técnicas de evadir su daño. Los swings, a no ser que te muevas, pues te los comes sí o sí. Y el rey loco va a morir ahora. Ahí estamos. ¡Oh! Atención, amigos, que nos ha tirado un legendario. Como veis aquí, esto ya es un nivel superior. Y como veis, tiene su aura. Legendario nivel bajo, tío. Esto es la primera vez que lo veo en mi vida. Vamos a ver qué nos ha tirado. Bueno, es que depende cómo sea el bastón este, ya va a ser muchísimo mejor de lo que tengamos. De primera es el guante este, ya es la hostia. ¿Para adentro? ¿Y esto qué es, tío? Esencia rara. Una mano. ¡Wow! Esto para ponérselo en la segunda mano. A ver, en la primera. Bastón legendario primero. Gran estreno en el canal. Bastón a dos manos que nos aumenta un 84% el daño. Llamada del otoño. Más 15 a 18 puntos de daño sagrado. Más 3 puntos de daño. Más 63 puntos de inteligencia. Probabilidad de infligir un 16% de daño de área al golpear. Más 14 puntos de experiencia por cada monstruo asesinado. Y más 1% de probabilidad de ralentizar con cada golpe. Evidentemente esto va a ir de cabeza. Vamos a pasar de 60 de daño a 111. Casi nada. Y de primeras llegaremos a este bastoncico en la cabeza. Mira, tenemos hasta un amuleto. Cinturón que nos aumenta mucho la vitalidad adentro. Este anillo que... ese es el que tenía. Vale. Bueno, volvamos a la ciudad. Hemos hecho ya el primer jefe, el primer acto. Normalmente los actos siempre hay entre 3 y 4 jefes, más o menos. Y este ha sido el primero. Va a salir una serie larguita. Reparamos y reciclamos lo que no queremos. Y el monstruo me lo guardo por si acaso. Esta no. Y esto me lo guardo en caso de que me caiga un arma de una mano interesante. Vale, creo que por esto ya está. Vale, chicos, pues esto es Diablo 3. Esta es la aventura de Yus, el hechicero. ¿Cómo se hacía para acercarme? Uy, no me acuerdo ya. Había un botoncito para acercarse, buscar clanes. No, gracias. Esto es la aventura de Yus, el hechicero. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.